Muy buena gente, aquí Suspiro, hoy vamos a jugar al Brighton Rush in the Player in the no sé cómo se llama. Si oís aspiradores y cosas, estoy aquí con mi amigo Vito, os invito a que os suscribáis a su canal. Está todo el puto día conectado el cabrón. Puede saludar a la gente, señor Vito. Hola, buenas, ¿qué tal? ¡Oh, qué voz! ¡Qué Hola. Sensualidad! ¡Hola, qué tal! Toda esta preparación para morir en unos instantes. De momento, ¿vale? Un poquito, así para que sepas cosas. Mira, si cuando lanzamos con el paracaídas, ¿vale? Tú con el ratón, pues si tenemos que ir lejos y tal, tú pulsas la W, ¿vale? Ajá. Para manejarte y eso. Pero si tú miras hacia arriba con el ratón, así mirando hacia arriba, como si estuvieras mirando el culo de la tripa del avión ahora mismo, ¿vale? Sí. Hacia arriba con la cámara y vas hacia donde quieras, el tío planea mucho más, ¿vale? Ah, vale, eso no se preocupa. Y no vas a llegar, pues se abre el paracaídas y le vas dando a la W poquito a poco. Al azul, al azul. Vale, ya salto. Lo que te digo, ¿vale? Apunta hacia la flecha azul y con el personaje mirando hacia arriba un montón. Vale, yo te sigo. Pero escucha, ¿has saltado? Ah, vale. Vale, te veo. Ahora se va a ir una puta mierda, porque... No me dejes solo, por favor. Ya estoy cerca de la casa. Había un poblado más pobre que este, tío. Vea que yo pensé que he caído aquí. Oye, ¿por qué no me recargan las armas? Tonto este juego, que... Carga, hombre. ¿Eres tú? Sí. ¡Uy, va! ¡Cabrón! Pero estás en lero. ¡Avísame! ¡Que entra, tío! Que sé, que yo estoy muy nervioso. Pero no te pongas nervioso, tío. Bueno, gracias. Mira, aquí tienes armas. Sí, sí. Me has dejado... Tengo mogollón de munición. Entro yo. ¡Ya, ya, ya! ¡Ojo, están aquí! ¿Dónde están? He tirado uno, me ha tirado uno. Corre, entra, a la derecha. A la derecha. Voy, espera. ¿Te puedo salvar? No, tienes ya muerto. ¡Vuelvo! ¡Venga! Bueno, pues este, tío, ¿no? Bueno, ha estado bien. Quedaba... Me ha matado uno, me cago en su puta madre. Mira, el hombre en llamas. Oye, cabrón. Ya el avión va a lanzar llamas. ¿Ves? ¡Anda! Salió. Va, igual, vámonos. tenemos que ir al coche, Maestro. Rápido. Maestro. ¿Te has matado o algo? ¿Te lo has hecho para vacilar? Les he dado, pero no les he matado. Joder. Tenemos que volver al coche. Ya, mira, Me llevas un poco de prisa, ¿eh? Ahí, espera. A ver si tenemos suerte y nos encontramos por el camino. Las bombas. El tractor se puede coger. No. Y bueno, adivina lo que pasa si te dan. Vaya. Oh. Ahí va. ¡No! ¿Por qué ese maldito árbol estaba ahí? Escucha, la siguiente vez conduzco yo, Me estoy mareando. Tranquilo. A ver. Madre mía, no vete. Allá hay uno. Espera. ¡Aguanta, coche! Calla. Ahí hay uno, En la torre, creo, Pues mira el problema que tenemos. Bueno, yo que tú nunca has bajado con un coche así. Yo creo que nos habrá oído llegando. Oído no sé, pero. Visto, yo creo que seguro. Habrá dicho, ¿qué hace ese coche bajando una montaña de cara? ¿Hola? Ya llegamos a la zona de la ¡Lul! Muy bien, Ahí lo tienes. Para ti. Aquí sí que está a la izquierda. Está bueno, ven, voy a. ¡Uy! Gente, sí. A la casa. No sé dónde disparan, tío. Aquí, donde estoy yo. Entra. Ah, ¿quién eres tú? Entra. Voy. Ayúdame, por favor. No tienes vendas, yo tengo vendas, creo. ¿Qué tal? Silencio. Me han jodido, Puta. Cúrate todo lo que puedas. ¿Tienes vendas? Sí. Vale, cúrate. Y analgésicos y. Yo te protejo, mi amigo. Bebida energética. El problema es que no los veo. Cuidado, Ha entrado, está... ha entrado. ¿Ha abierto la puerta? Ahí va.
puñetas que hago, tío. Tranquilo. Muertos. Joda. Si pudieses estaría bien, pero va a ser que no. Yo sí, conduzco recto. No te pongas nervioso. ¡Ay, Dios mío! Ahora has perdido velocidad, cabrón. No pasa nada, nos ponemos detrás de este. Ahora nos podemos detrás no, de no, este. Que no hay nadie, Confía en mí, no hay nadie. No, si el problema no está aquí, el problema está ahí al fondo. Ahí al fondo, mira. Mira, hay un coche. Y hay uno corriendo por la carretera. ¡Atropéllalo! ¡Hue puta! ¡Ha muerto! ¡Me alo, se lo llevo ahí! ¡Sal! Pero escucha yo. Ahí hay uno. ¿Dónde? Detrás, ¿ahí dónde detrás, es? Detrás. Dos. Hay dos. Justo detrás. Nuestro. Vamos a por ellos, a ver. Sí. Atropella. Tengo poca gasolina. Ahí, lo ves, lo ves. Vale, no, que nos van a matar. Para. Soba de ellos. Oye, ¿por qué tengo el arma en el aire, tío? Vale, están dando, Tranquilo. Joder, tío, me tira hasta el suelo, tío. De la tensión. Oigo disparos a la izquierda. Tú, sobre todo, no dispares nunca si no vas a matarlo, porque si no revelas dónde estamos. Vale. Ya lo veo. Tenemos gente aquí arriba, No dispares, loco. No es que nos están oyendo. ¿Qué? Están arriba, nuestro. Nada, estamos muertos. Nos han pillado de arriba y de abajo, loco. Cuidado, los tienes arriba tuyo, ¿Has muerto? Sí, me han violado. Vale, no sabía que estaba ahí el coche enfrente, loco, ¿sabes? Es y aparte le he metido con la garentola que no le he dado, tío. O sea, bueno, no le he metido, evidentemente. Ahora cuidado que tienes el azul, Te va a matar el azul. ¡Corre! Estás muerto, loquete. Bueno, pasa nada, octavos. Bueno, la segunda partida de octavos. Está bien. Muy buenas, Daset. ¿Qué tal? Hola. Aquí, esta es la parte de la homosexualidad. Ah, aquí están los homosexuales. Aquí es donde... Ey, ¿os gustan los culetes o qué? Vamos a Pochinki. Como los campeones. Tengo una sartén. Con la sartén hacemos todo, Con esto ya me hago la partida, loco. Pero que llevas, yo siempre he dicho, si tienes algo para matar, te puedes defender. ¡Me han disparado! ¿Dónde? Lo veo. Estoy atrás tuyo, Cuidadito, Pero ¿por qué no salta? Joder. Buah, me ha tirado de una, el cabrón. Púrame, si puedes. Sí. ¿Ah? Mira, he servido para algo. Que viene, cuidado. Dispárale. Voy. Me ha dado tiempo, tío. Lo he dejado fino, Filipino, yo también. Ni de apuntarle. Bueno. Qué asco, tío. El juego es el suspense que te tiene ahí con la intriga agarrado. Que me ha clavado una flecha en la cabeza, tío. Está muy bien. Está aquí arriba, está. Nosotros somos de Zaragoza. ¡Ah! No, es al pentágono ese, ¿no? Del medio. Sí, se llama colegio. Es el colegio, es un colegio y bueno, suele caer bastante gente, pero bastante de verdad. Intenta caer en un tejado. Sí, voy a saco. Vale, delante mío no hay nadie, ¿vale? Pero puede que caiga detrás mío alguien. Necesito tranquilizarme y aterrizar en los tejados porque soy súper mega malo. Qué bien lo hago. ¿Ves? Como veréis. Qué bien lo hago, que me caiga. Vale, que hay gente. Mejor caer abajo, ¿vale? Caen todos arriba, no, cuidadito que van. Que he caído arriba. Bueno, pues cógete un arma y haz algo. No, ahí tengo uno ya abajo. Aquí. ¿Pero por qué no corre? Joder, puta, corre. Vale, venga. Uf, qué buena está. Con esto ya está. Uy, va, tengo la ballesta, tío. Uy, va, me cago en tu puta madre. Cuidadito. ¿No estás aquí abajo? ¡Que no recarga! ¡Hijo puta, recarga! ¡Qué puta madre! Pues, escucha, marico, a mi amigo, pues puta. Qué manco, tío, no podía ni recargar, tío. Cuidadito que están aquí abajo, Para arriba, no sé, los escucho. Haz una cosa, sígueme. Poner un poco más fácil, cabrón. ¡Salta, que están detrás tuyo! ¡Lo jodas!
Lo estoy yendo por ahí. No, tío. Espera, que voy a dar la vuelta. ¡No! ¿Qué haces? Están ahí. ¡Lo he matado! Muy bien, ay, a ver si. Sí. Es que ojo con las copias. Eh. Dale. Pero si es que no tengo nada. Para darle, tío. ¿Quién viene? ¿No? Calla, ahora. Espera, que ahora le doy con la flecha. Que lo voy a rematar. Por la calma, ¿no? Toma. Pero mátalo. Es que lo de las flechas es muy lento, tío. Se ha muerto de pena. Sí, ha dicho. Ay, mola, tranquilo. A veces soy un poco tonto los domingos, esas cosas. Pues, claro, trabajas toda la semana, tienes un día de fiesta y no sabes cómo usarlo. Y dices tú, pues voy a ser un poco tonto, a ver qué tal. A ver, ¿te la quieres gozar? Sí, sí, tira por la cuesta, que la cuesta. Sí, señor. Cuida el árbol. ¿Qué te pasa? ¡Uh, nos disparan! ¡Nos disparan, loco! ¡No sé dónde nos disparan! ¡Bájate! ¿Dónde está cubierto? Sí, no sé dónde están, pero me están poniendo fino, macho. Me cago en su puta madre. Detrás tuyo. ¿Qué pasa? Para llenar el cubo y mira. Están detrás, Detrás, se apunta ahí en el arco, ahí. Ya lo he visto. Macho, me ha podido matar 8 veces. 8 veces me ha podido matar el tío. Porque hasta que lo he visto. Me cago en el puto árbol, loco, y el puto buggy. En vez de abajo, ¿cómo coño has dejado la ducha? Arriba. Mira, ven. Hello, my friend. Fuck you. Fuck you, dice el cabrón. Vale. La Virgen del Pilar dice: ¡Ey, ven! ¡Baby, baby, oh! No, no. ¿Cómo estás de la cabeza, tío? Baby, baby. Anda, pero ¿y por qué se ve con tanto eco, tío? Es que. ¿Yuan Eminem? Aquí en la zona gay solo hay una chica. Yes, man. Una chica de rojo. Hey, good rap. Okay, man. Come on. One, two, three. Ay, no canta el cabrón. ¿Qué quieres cantar? Te canto una jota al nene. Vamos a sociabilitar y bar si más de no sé qué. Es color bar Island. Es decir, ya. A ver, no, ya aún no. ¿Eh? Ah, yo voy donde me has marcado. No sé dónde te he marcado. Madre mía, que me muero. Sí, yo creo que sí, que sí. Sí, justo ahí. Sí, señor. ¿A dónde están las chimeneas esas cuatro? Bueno, llegar no llegamos, Pero cerca nos quedamos. Sí, que llegamos, no jodas. Vamos a intentar llegar a la carretera, por lo menos. Pues tienes razón, no llegamos. Tienes que usar W, a golpecitos. W. Así, intervalos de un segundo. W. Esto no hace nada, tío. No, pero es despacito, o sea, primero tienes que darle así, despacito, con el dedito, ¿sabes? Ah. Y luego ya un poco más rápido. Oye, escucha, han caído 5 o 6 delante. Sí, tranquilo. Veo uno corriendo por la barra derecha. Vamos a meterle puños. ¡Hay dos! Voy. ¡A por ellos! ¡You, motherfuckers! ¡Ey, man! ¡Run, motherfucker, run! ¡Run, motherfucker, pum! ¡Vamos! ¡Calla, te falta pelo, Paki! ¡Me pego con todos, go! ¡Uno fuera! ¡Me ha tirado! ¡Dale, que le queda poco! ¡Dale, corre! ¡Lo remate! ¡Reviéntalo! ¡Te lo está curando! ¡Reviéntale un puño! ¡Ay, adelante! ¡Salta y pega! A pillar, cabrón. Dale, primo. Si le queda un toque. Que no puedo. ¡Primo! Ahora. Tienes que saltar y pegarle. De aquí. Va, que se va. Cúrame. Ven por culo. Está el otro ahí. Ah, pero cúrame, no me pegues. Retrasado. ¡Que viene! ¡Cuidado, que viene! ¡Dale ahora! ¡Oh, Dios! ¡Te mató! Aquí. Si tú sabes si lo hace mucho, coges cangrejos. ¿Cangrejos? ¿Me estás tomando el pelo, cabrón? Si no.
Subnormal. Bueno, gente, espero que os haya gustado el vídeo. Aquí con el amigo Vito. Si os ha gustado, dar a like. Si os ha gustado, bonito, suscribiros. Y pues, nos vemos para el vídeo. No.